Tenía mi trabajo, no ingeniero. ingeniero nos escucha. Buenas, eh, ahora sí. Sí, les mencionaba, solo me confirman. Eh, Listo, Ingeniero. Ahí sí. Que vamos a ver selección de bombas. Ya hablamos bastante, la, ya hablamos en las últimas clases de bombas por aplicación y, y que vamos a dedicar el, la clase para lo que es bombeo de sistemas hidráulicos hablando de manejo de agua y bueno yo tengo bueno en la plataforma le subí una le subí un manual que es de uno de los fabricantes de, de bombas que es Guls Guls tiene sistemas de bombeo igual que hay otros fabricantes como Belangoset hay otro que se llama Taco y tienen todo este sistema de bombeo que vamos a ver en la clase. Y es, ellos, pues, cada uno desarrolla sus manuales, eh, y podemos entrar a las literaturas, cada uno desarrolla sus manuales que le ayudan a los diseñadores o a los ingenieros a guiarse sobre qué tipo de bomba seleccionar. Pues en el caso de GULS tiene una guía de selección de bombas, donde podemos ver algunos pasos a seguir. Eso que vimos en la diapositiva, pues, lo primero, como se menciona el manual, es pues, decidir qué aplicación es. Si es una aplicación química, para manejar químicos, una aplicación para manejar papel, eh, para refinerías, también el, el, este fabricante tiene ese tipo de bombas, para aguas residuales, para más aplicaciones en minerías. Tenemos también para bombeo en sistemas alimenticios y bebidas, generación de energía. Entonces, el primer paso que mencioné el libro para poder seleccionar el tipo de bomba. Luego, pues, esto depende de cada fabricante. En el caso de Gould, pues, hace una clasificación mediante una tabla donde clasifican la, la aplicación y ellos, pues, recomiendan el tipo de bomba a utilizar. Obviamente, pues, lo van a hacer haciendo referencia al modelo del, de este fabricante. belangose, va a ser algo similar y va a hacer referencia, pues, a su a sus modelos de bomba. Eh, por ejemplo, Google tiene una aplicación para alta temperatura, en caso de fluidos viscosos, y referencia a un modelo. Eh, entonces, es una forma de ir seleccionando los tipos de, de bombas cuando ya entramos a un catálogo de un fabricante. Pero una vez que saltamos esa parte y digamos que ya decidimos qué tipo de bomba usar, eh, hay algunas aplicaciones donde los manuales nos dan algunas vistas eh, algunas fotos para poder guiarnos sobre el tipo de bomba que acabamos de seleccionar. Por ejemplo eh, vamos a irnos más adelante basta vamos a buscar alguno que sea de agua. Bueno digamos aquí hay un tipo de bomba que es una bomba vertical y en el caso que nosotros decidamos mover un fluido desde un sumidero que puede ser un depósito inferior. Es parecido a la bomba turbina, entonces Google tiene esta aplicación, tiene clasificación por flujo máximo a manejar, cabeza que se puede manejar, temperatura máxima de trabajo y profundidad desde la cual yo puedo mover el fluido. Entonces así vamos seleccionando el tipo de, de modelo. Si nosotros tenemos una cisterna y necesitamos manejar este rango de flujo y pies, entonces nosotros podemos seleccionar este modelo, que es el modelo referencia a esta marca. No necesariamente el modelo es igual en todas las marcas. Cada marca pues, clasifica sus bombas a su conveniencia. Vamos a ver qué otro tipo de bombas. Eh, bueno, hay algunas para procesos de alta temperatura. El, el, el fabricante tiene su línea de alta temperatura que puede bombear fluidos de hasta 371 grados centígrados. Eh, pues para eso, pues su construcción debe estar capacitada para aguantar esas temperaturas. Y hace referencia pues al modelo que hay que seleccionar. Una vez seleccionado el modelo, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, seleccionar el tamaño del motor según los pies y flujo que nosotros tenemos después de hacer el cálculo hidráulico. Hay eh, bombas para bajo caudal, pero puede ser bajo caudal, pero puede ser alta cabeza. Aquí está 925 pies de, de cabeza que podemos manejar con esta bomba. Eh, vamos a ver, bueno, tienen también las bombas de autosebantes en los casos en que no podemos llenar la tubería de succión con agua y para evitar que la bomba arranque en vacío, entonces utilizamos una bomba autocebante. En este tanque hay un flujo de agua que hace que el rodete siempre esté inundado, el problema es cuando una bomba, el rodete está, está vacío o está en vacío, o sea, está en contacto con aire. Pues, como es, eh, la bomba está diseñada para trabajar con un fluido con densidad alta, como es un líquido, si queda en presencia de aire, lo que va a pasar es que se va a acelerar. Y eso, pues, nos puede hacer daños en la bomba, puede hacer que se incrementen los amperajes, puede ser que se dañe la bomba. Entonces, siempre hay que asegurarnos que cuando arranquemos una bomba, todo el rodete esté inundado. O sea, que todo el rodete esté en presencia de un líquido eh, de densidad alta, un fluido de densidad alta, mejor dicho. Entonces, con este tipo de bomba, este que es como un tanquecito está en contacto con el rodete y siempre el rodete va a estar inundado. Entonces, eso hace que se evite que el rodete se acelere. Entonces, este tipo de bomba lo usamos cuando no podemos llenar la tubería o cuando tenemos un sistema donde la tubería que está antes de la bomba por alguna razón se vacía o no la podemos rellenar. Entonces, utilizamos este tipo de bomba. Bien, ¿qué más podemos tener con este fabricante? Eh, bueno, bombas verticales. Todas estas son bombas centrífugas. Aquí ya nos vamos acercando un poco más a las bombas que vamos a utilizar en esta clase. Eh, bombas que están más capacitadas contra fugas, o sea, con mejor sellado. Podemos tener bombas con el rodete, o mejor dicho, la caja espiral de acero inoxidable. Puede ser para fluidos químicos o fluidos abrasivos. Eh, vamos a ver bombas para procesos. Por algún lado creo que hay bombas para pozos. Bueno, no, no me da la, el PDF. Y entonces el PDF está ahí disponible. Está ahí disponible para que lo podamos, lo podamos usar de referencia. Bueno, ya me encargó el PDF. Eh, para que lo podamos usar de referencia. Aquí hay bombas para eh, fluidos que tienen partículas abrasivas. Entonces, tienen una construcción diferente para que el rodete no se, no se pierda su espesor con el tiempo. Entonces, ahí están, está el manual para que lo podamos ver, para que podamos ver que no solo las bombas que veamos en esta clase, no solamente esas bombas existen, hay una gran cantidad de, de bombas de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al flujo, de acuerdo a la cabeza que yo quiero manejar. Bueno, en esta, podemos ver este tipo de bomba que con solo verla, pues, hace una idea. Eh, del tamaño de la conexión y eso pues nos da idea de cuánto flujo podemos manejar. Vemos esta bomba en este fabricante tiene una capacidad de 225 mil galones por minuto y una cabeza de 244. Pues, ¿qué aplicación? Agua de proceso, agua de refrigeración eh, en minería. Puede ser que se utilice también en generación de energía, torres de enfriamiento donde necesitamos mover una gran cantidad de flujo en poco tiempo. Entonces, tenemos ese tipo de bomba. Bueno, las tipos turbina, aquí les dicen tipo mensula, pero son tipos turbina, sobre todo la imagen de la derecha, es más parecida a la que vimos en la, en la presentación. Entonces, ahí está el PDF. lo podemos usar de referencia para saber qué tipo de bombas existen, no solamente las bombas que vamos a ver acá. Ahora sí, vamos a regresar a la a la presentación y si nos quedamos en esta diapositiva, aquí pues lo que queremos mostrar son algunas imágenes de tipos de bombas que nos podemos encontrar. Se está el PDF que acabamos de mostrar, pero también vamos a hacer algunas que quizás sean las más comunes que nos podemos encontrar a nivel comercial, a nivel residencial. Eh, bueno, las bombas centrífugas que ya hemos estado hablando de ellas, bombas que pueden ser utilizadas para bombeo de agua cuando tenemos inundaciones, o para bombas achicadoras. Podemos tener las bombas turbinas, bombas de múltiples etapas, múltiples etapas, que ya vimos pues, por qué se le dicen múltiples etapas, podemos tener esta forma, ese tipo de bombas. Eh, sobre todo creo que mencionamos, cuando hablamos de la bomba de múltiples etapas, que cada uno de estos tazones es un impeller, y es común que cuando estemos en presencia de esta bomba solo veamos esta parte superior, que es la parte del motor. Pero también hay casos donde este motor está sumergido. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver algo similar a esta instalación. Solo vamos a ver la tubería que sale y solo vamos a ver un cable que sale o que entra, mejor dicho, hacia el motor que está en el parte inferior. Esto es una instalación típica para un... Para bombas de múltiples escalonamientos. Pues con solo verlo nos hace una idea de que es muy utilizado para bombeo de pozos. En las textileras donde tenemos pozos, pues ese es el tipo de bombas que tenemos. Puede ser que no sea de este tipo, sino que sea del otro donde el motor está en la parte superior, por cuestión de seguridad y de mantenimiento. Y este, pues, es un panel eléctrico, un panel de control. Ahí podríamos tener control de arranque, de paro, protecciones podemos tener ahí algún monitoreo, si hay control automático, alguna tarjeta de comunicación. Pero bueno, ya esa es parte electromecánica de la clase, de, del sistema. Hay algunas imágenes de ese tipo de bomba cuando se está en proceso de instalación. Aquí pues tenemos eh, la instalación de la parte superior, ya está instalado el eje hasta la parte inferior del pozo. Aquí podemos ver que se están sacando o se están instalando los tazones, la parte de los tazones, la parte de los tazones de la bomba. Aquí, pues, algún mantenimiento se le está realizando. Se está realizando algún tipo de mantenimiento de ese tipo de bombas. Entonces, cuando encontremos este tipo de bombas, muy posiblemente tenemos un pozo para agua potable. Puede ser eh, a nivel residencial bombeo de agua potable o en alguna maquila o en alguna textilera donde hay algún pozo y se está aprovechando el agua de ese pozo. Entonces ahí podemos tener ese tipo de bombas. Eh, bien, ya vamos a entrar ahora a ver un poco sobre lo que son cuartos de bomba o estaciones de bombeo. Elemento, es el elemento que suministra energía al fluido. Energía al fluido que se ve representado como un aumento de la presión puede aumentar la velocidad dependiendo de los diámetros de descarga o de succión. Eh, bueno, y esa energía, pues el objetivo es mover el fluido de un depósito inferior a un depósito superior o, un de, o a un punto de suministro, que pueden ser, bueno, más adelante vamos a ver qué tipo de suministro podemos tener, por el cual es necesario realizar un bombeo de agua. Bueno, en este caso de agua. Aquí pues tenemos tres bombas verticales, en el sentido del motor vertical, pero sigue siendo centrífuga. Es decir, que internamente, si esta tubería es, la, es el, la entrada de agua, el agua sigue el movimiento que estoy teniendo ahorita en el cursor, luego se acomoda paralelo al eje, entra paralelo al eje al rodete y el rodete lo mueve de forma radial y ahí pues es donde hace la parte del centrifugado. Entonces estas son bombas centrífugas con acople directo. No tengo ningún tipo de acople aquí que me separe el eje del motor con el eje de la bomba. Tenemos pues la parte eléctrica de la bomba, es el motor, la que genera la potencia. Tenemos este gabinete que puede ser un variador de frecuencia o puede ser un arrancador de estado suave para el motor. Eh, por cuestiones de mantenimiento, si yo necesito desmontar esta bomba y para evitar que el sistema se vacíe porque para que el agua no se bote yo coloco válvulas antes y después estas válvulas pues si yo necesito hacer un mantenimiento cierro las dos válvulas ya no hay paso de agua ya puedo quitar los pernos y puedo desmontar la bomba con total seguridad eh, bien esta parte de acá si vemos es un tubo como un tubo principal y se dividen en tres ramificaciones, una a cada bomba. Esto es común que nosotros en, lo conozcamos como manifold. Manifold o cabezal. Puede ser llamado cabezal también. Entonces, esto es común para cuando tengo varias bombas trabajando. Eh, tenemos un manifold. Las ramificaciones a cada bomba. Y se vuelven a unir en otro manifold en la salida. Entonces, eso es un manifold. Por acá se ve una bomba. Pero esta bomba, si lo vemos... Bueno, no se logra ver muy bien, pero solo tenemos una descarga. Esta bomba es una bomba tipo turbina, como la que vimos anteriormente, pero tiene el motor externo. Entonces aquí hay un pozo, lo más seguro, o una cisterna puede ser. Puede ser que este sea para suministro de agua potable y este sea para un proceso de sistema contra incendios, podría ser. Bien, aquí hay otros ejemplos de sistemas de, o de cuarto de bombas. El cuarto de bombas nosotros podemos tener desde lo más básico hasta lo más complejo, dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de de, de control que deseamos, eh, tipo de mantenimiento, nosotros podemos tener desde lo más básico, donde solo tendríamos la bomba y las descargas de tubería, o como esta aplicación. Tenemos un cuarto de bombas, una bomba turbina pues solo vemos la descarga, la succión pues viene de abajo, así como a la imagen de la, de la derecha. Tenemos el motor externo, tenemos la descarga, por aquí debe haber una válvula check para evitar de que si en algún momento se detiene la bomba, todo el fluido que hay adelante no se regrese ni se vacíe, entonces colocamos una válvula check. Tenemos una ramificación hacia acá, puede ser un puerto de prueba, abrimos esta válvula y vemos qué tanto flujo está descargando la bomba podríamos tener otra check por aquí podríamos tener aquí una válvula de cierre bueno cuando ya hicimos la prueba pues yo cierro ahí para que el agua no se siga botando y esto que se ve por aquí ahí nosotros podríamos tener un puerto o un manómetro para ver a qué presión está descargando la bomba podríamos tener una válvula de alivio en caso de sobrepasar la presión de trabajo entonces se abre la válvula de alivio y no corremos riesgo de dañar el sistema. También puede ser alguna ventila automática para eliminar burbujas que se hayan acumulado en la red de tubería. Luego, ¿qué más podemos tener? Pues el panel de control, a donde llega primero la alimentación eléctrica y de aquí sale a la bomba. Puede ser un panel donde está incorporado un variador de frecuencia o un arrancador de estado sólido o estado de arranque suave. Ahí más adelante vamos a hablar para qué usamos el variador y para qué usamos el arranque suave en un sistema de bombeo. Puede tener protecciones, protecciones sobre corrientes, pérdida de fase, picos de voltaje, todo eso lo podemos tener en el panel de control. Eh, y para un control más automático, podríamos tener programación de horarios, ya que la bomba arranque en la mañana y se detenga en la noche, o que trabaje intercalados, hay otra bomba podemos tener ese tipo de control y lo demás pues ya es parte civil en la parte del techo para protección del sistema un tragaluz para ahorro energético y, y no utilizar tanto la luminaria podemos tener un sistema contra incendio que me indique cuando hay algún problema de incendio adentro del cuarto pues suene la alarma y se puedan activar los sistemas contra incendio otro ejemplo podría ser el que tenemos en la imagen derecha aquí hay un no se mira muy bien, pero como tienen la presentación, creo que sí la, la subimos en la, en la plataforma. Pueden ver un poco más detallado qué tipo de accesorios puedo tener yo en los arreglos de sistemas de bombas. Pues tenemos la bomba, podemos tener la parte de válvula de alivio, la parte podemos tener incluso, no lo había mencionado, podríamos tener un flujómetro también para ver eh, el flujo ya hablando de galones por minuto, un valor más exacto de cuánto me está bombeando la bomba. Podemos tener válvulas de cierre, válvula check e incluso podemos tener algún puerto de prueba. Este pequeño puerto pues, puede ser utilizado para hacer muestras, para ver con qué calidad se está bombeando el agua, si está contaminada o si tiene partículas o si tiene arena, pues ahí se puede, se puede tomar las muestras. Y bueno, la parte de control siempre, la parte de control, bueno, también puede estar ahí la cuchilla de desconexión, esa no la había mencionado. Como si hago mantenimiento, desconecto la red eléctrica para trabajar con seguridad en la bomba. Y una alarma. Todo eso lo podemos tener en un cuarto de bomba. Es necesario que vaya todo, de repente depende de la aplicación, depende de qué tan controlado quiero tener el sistema. Todo eso va a depender muchas veces del criterio del diseñador o de requerimientos del cliente. Bien, ¿qué más? Bueno, otros ejemplos, un poco más visibles ahí los, las partes que nosotros podemos instalar. La verdad que casi todos los ejemplos han sido de bombas turbinas. Tal vez hay alguna bomba centrífuga más adelante. Bueno, y estas son algunas fotos de, de instalaciones de bombeo. Tenemos en esta imagen inferior, vemos el tipo de bomba. Ya pues, ya sabemos que es una bomba turbina, o sea que aquí abajo puede ser que haya alguna red de cisternas o puede ser que hayan pozos, puede que sean tres pozos y estamos bombeando agua hacia algún proceso, puede ser agua potable para una red residencial. Podemos tener este tipo de bomba, el de arriba es el motor y esto que vemos aquí pues, es el alimentador eléctrico, es el cableado eléctrico. ¿Qué más? Bueno, en la imagen inferior, en el lado izquierdo, tenemos un set de cuatro bombas azules. Son centrífugas, viendo la forma de la caja espiral, la red de tuberías inoxidable. Puede ser que sea algún sistema de agua que necesite que el material no esté, no sea, eh, no crees partículas de óxido. Entonces necesito utilizar tubería inoxidable. Puede ser agua suave, puede ser agua tratada. Podría ser un ejemplo. Acá no se nota muy bien, pero también tenemos un set de tres bombas. Solo vemos en la tubería que sube, vemos aquí una válvula check y vemos una válvula de cierre. Por acá vemos otra válvula de cierre para cuestiones de mantenimiento, igual que acá. Y este eh, es un sistema de agua fría. Aquí no logro ver bien dónde está la... Aquí están. Aquí, hay, aquí están las dos bombas suministrando agua fría a un sistema de aire acondicionado. También podemos tener ese tipo de aplicaciones. Vemos que las dos imágenes de la izquierda... De la izquierda son cuartos mecánicos techados, los dos de la derecha son cuartos de bombas abiertos. Ya no necesariamente tiene que ser un cuarto techado completamente. Es lo mejor, pero los dos del lado izquierdo, derecho, pues trabajan bien. Trabajan bien, no necesitamos. Obviamente, el motor de la bomba sí tiene que tener la protección para trabajar en intemperie, entonces siempre hay que tener cuidado a la hora de instalar una bomba que si lo vamos a dejar al aire abierto, al aire libre, pues que el motor tenga las protecciones para que no se infiltre agua en las lluvias o cuando arrecie agua, sí, agua, agua de lluvia. Otros ejemplos de cuartos mecánicos. Eh, este no habíamos mencionado, pero es un sistema de bombeo para sistemas contra incendios. Vemos aquí ahí, no sé si se logra ver bien, pues aquí está la bomba es Se es, está bombeando desde una cisterna, entonces es una bomba turbina. La diferencia es que en lugar de las anteriores de bombas turbinas, el motor no es un motor eléctrico, sino que es un motor a combustión interna. Y si logramos ver aquí una parte amarilla, pues ese es el eje, el eje de transmisión de potencia de la, del motor de combustión interna a lo que es la bomba. Eh, bueno, la parte de control está ahí atrás. Tenemos la parte de diésel para alimentación de combustible al motor eh, y toda la red de suministro de tubería de agua. Eh, bien, ¿qué más? Bien, eso es el cuarto de bomba. Es donde yo genero la energía para poder mover el fluido a través de toda la red, desde un depósito inferior a un depósito superior. Pero el punto de suministro no necesariamente tiene que ser un tanque. Hasta la vez, pues, desde mecánica de fluidos o turbomáquinas, hemos manejado que el objetivo es llevar el fluido a un depósito superior. Y muchas veces nos hemos hecho, la mayoría de las veces, la idea como un tanque elevado. Mm -hmm. No necesariamente es un tanque elevado. Puede ser puntos de suministro bien variados y bien, bien diversos. Por ejemplo, en la imagen tenemos puntos de suministro hacia los cuales debemos llevar el suministro de flujo y además a una presión determinada o sea debemos llevar el flujo hasta un depósito superior pero con una cantidad de flujo o de caudal y una presión determinada pues el proceso puede ser que implique vencer cierta presión en esa demanda y esta también la debe proporcionar la bomba qué tipo de suministros podemos tener en la imagen anterior de como hemos dicho en el plano que les mostré ayer el punto de suministro era un tanque elevado punto final después de que pasaba por un intercambiador íbamos a un tanque elevado ese era un tanque elevado pero también podemos tener otro tipo de suministro lo más sencillo pues como las regaderas o las pilas que tenemos en esta residencia ese es un punto de suministro la llave en la cocina es un punto de suministro los lavabos en los sanitarios es un punto de suministro también, la bomba debe llegar a estos dos puntos con este flujo y una presión. También, bueno, tanques, como hemos mencionado, pueden ser tanques, pueden ser un punto donde yo necesito llevar el agua para intercambiar calor con otro fluido, o sea, llevarlo a un suministro que es el, un intercambiador de calor. Puede ser un serpentín, puede ser un serpentín de enfriamiento, puede ser un serpentín de calefacción. Si movemos agua caliente, llevamos el agua caliente por estos tubos de cobre y después a través del serpentín se mueve aire y calentamos el aire. O si es enfriamiento, entonces movemos agua fría, como los sistemas de Chile. Esto también es un suministro. También los suministros pueden ser otros sistema puede ser que yo necesito bombear agua hasta estos tanques y estos tanques pues pueden ser tanques de tratamiento de agua después de aquí se vuelve a bombear el agua pero ya va un agua más suave o sea puede ser un tratamiento de suavizado que reciben estos tanques entonces nosotros podemos tener una gran cantidad de puntos de suministro podríamos agregar torres de enfriamiento podríamos agregar pilas como vimos ayer ¿Qué más podríamos agregar? Eh, bueno, tanques elevados que hemos hablado bastante. ¿Qué más enfriadores, calentadores podrían ser también puntos de suministro? Eh, bueno, podemos tener una gran cantidad de puntos de suministro. ¿De qué va a depender? Pues de la aplicación, del proceso que se esté llevando a cabo para la red hidráulica. Bien, ya vimos el cuarto de bombas, que es donde yo genero la energía necesaria luego vimos los puntos de suministro hasta dónde yo debo mover el fluido y entre los dos ¿qué debe haber pues debe haber una red de tuberías a través del cual se está moviendo el fluido en caso pues ahí vemos algunas imágenes de una red de tuberías una red de tuberías subterránea eh, una red de tuberías metálicas igual está una red de tuberías a través de este se mueve el fluido desde el cuarto de bombas, o mejor dicho, desde el depósito inferior al cuarto de bombas y del cuarto de bombas a cada uno de los puntos de suministro. Y esos puntos de suministro pueden ser como los que vimos anteriormente. Bien, primero vamos a hablar un poco de los materiales. La red de tubería de suministro de fluido o de agua en este caso pueden ser de diferente tipo de materiales. Algunos de ellos, pues, están aquí enumerados. Pueden ser tuberías metálicas de hierro negro, como la que está en esta imagen. Pueden ser hierro galvanizado, o bueno, lo llamamos HG normalmente. Puede ser hierro fundido para sistemas subterráneos. Puede ser acero inoxidable para mover fluido como agua suave. O puede ser también para aplicaciones alimenticias donde por norma me piden que todos los suministros de fluidos se realicen mediante tubería inoxidable eh, puede ser de cobre como en sistemas de calefacción puede ser PVC o CPVC en caso de agua caliente es más propio el CPVC puede ser C900 que creo que es esta imagen del centro es mucho mayor espesor que los demás tuberías o puede ser polietileno, HDP, que es como un nopreno, pero bien denso. Y se presta mejor para tuberías subterráneas donde debo hacer cambios de dirección, pero se me imposibilita mucho colocar codos. O que ese cambio de dirección sea leves, como esta imagen de abajo. Entonces, el polietileno se presta mejor para esas aplicaciones. Bien, entonces, esos son algunos tipos de materiales. Vamos a ver algunas imágenes de esos tipos de materiales para que vayamos viendo visualmente cómo son. Digamos, aquí yo lo tengo a nivel de texto, pero visualmente cómo son. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de imágenes de cada uno de ellos. Estas son tuberías de acero. Si vemos la primera, tiene un color, bueno, eh, un color como negro. Y de ahí, pues, el nombre, hierro negro. Pero al final, estas tienen su norma. Y ahí. Con el tiempo podemos ir estudiando qué norma es la que rige cada tipo de material. En el caso del hierro negro puede ser, una de sus normas puede ser la al 53 pero el nombre se debe al tipo de color del material. Puede ser también hierro galvanizado, que tiene un color parecido como al aluminio, ese es el hierro galvanizado. Puede ser aceros inoxidables de varios grados. El del centro es un acero inoxidable que se mira un poco más brillante, pero es que ese es más propio para eh, grados alimenticios. Este también es acero inoxidable, pero más para industria textil, podría ser para mover agua suave. Es acero inoxidable. Y tenemos este de acá, que es hierro fundido, normalmente para instalaciones subterráneas, más propios para sistemas subterráneos. Entonces, esto es algunas imágenes de ejemplos de tuberías de acero. Hierro negro o acero al carbón, eh, hierro galvanizado, hierro inoxidable, perdón, acero inoxidable y hierro fundido, que es esta imagen. Estos son algunos ejemplos de tuberías de acero. Las tablas que dimos o que estamos dando de ejemplos, pues aplica bien para estos materiales, para cálculos de cabeza, moviendo fluido a través de estos materiales. Luego también tenemos tuberías plásticas. Pueden ser tuberías de PVC, eh, bueno, grado tipo sanitario. Puede ser PVC de pared más gruesa, o sea, con cédula 40. Puede ser CPVC para tubería con mayor temperatura que lo que es la tubería o para fluido de mayor temperatura, lo que es el fluido a condiciones eh, ambiental. Tenemos también el C. Bueno, también son PVC, nada más que otro tipo de aplicación con un recubrimiento adicional en el color para manejar lo que son los fluidos. Estas son pues tuberías plásticas. Si vemos al anterior, pues estas son tuberías metálicas, estas son tuberías plásticas. También hay tuberías metálicas, pero más propias para otro tipo de sistemas, y son las tuberías de cobre. Eh Podemos mover agua, agua caliente o agua fría a través de estas tuberías y también podemos utilizarlos para mover líquidos refrigerantes, líquidos químicos. Pero el color rojizo es lo que nos identifica que es una tubería, tubería de cobre. En aire acondicionado se usa bastante en sistemas de HVAC. Y bueno, pues tenemos los polietilenos, que es, no es un plástico, es como un neopreno, como un hule, pero un hule. Que no se puede deformar fácilmente, solamente que ya con el peso del agua se puede moldear a seguir ciertas rutas. Podemos ir evadiendo tramos, haciendo giros, giros leves eh, para sistemas subterráneos. Entonces, esto es polietileno. ¿Qué más? Bien, solo repasando un poco, podemos tener tuberías metálicas de acero, hierro negro, galvanizado, inoxidable y hierro fundido. Podemos tener tuberías de PVC, tuberías plásticas, PVC es el más común, ya sea para agua ambiente o agua con cierta temperatura mayor a la del agua ambiente, para drenajes. Y podemos tener otros tipos de PVC de mayor espesor, C900 puede ser, mayor espesor para mayor presión, mayor caída de mayor cabeza, también para sistemas contra incendios o para sistemas subterráneos. Tuberías metálicas también, pero cobre, hablando de cobre, color rojizo, pues lo identifica, y el polietileno, que no cae como plástico ni metal, es como un neopreno, es un hule un, un duro. Bien, creo que sí, nos quedaríamos aquí, sí, nos quedaríamos aquí porque ya vimos, eh, bueno. Vimos el catálogo donde podemos ver qué tipos de bombas existen para la industria. Vimos el ejemplos de cuartos mecánicos, vimos ejemplos de suministros y vimos ejemplos de tubería para la red de distribución. Lo que nos hace falta es ahora ir conociendo qué tipo de accesorios nosotros podemos tener en la red de tubería, ya que la tubería solo es el conducto de tramos, tramos largos, pero para hacer cambios de dirección para hacer ramificaciones, para hacer cierres, para hacer protecciones, necesitamos ciertos accesorios y esos son los que vamos a empezar a ver mañana, similares a los que estamos viendo ahí. Entonces los vamos a ir conociendo poco a poco y creo que mañana terminaríamos con esa parte y ya podríamos hacer el todo el diseño de la red que vimos el día de ayer. Vamos a partir desde cero a diseñar esa red de red hidráulica. Entonces, bien, nos vamos a quedar aquí. Y continuamos mañana. Mañana, sí, mañana sería el límite para decidir los grupos, porque se han ido agregando más compañeros. Entonces, mañana tendríamos que tener ya terminado la formación de grupos. Eh, bien, si no hay consulta, si no pues, nos vemos mañana. Nos Saludos. Mañana. Saludos. Sí, buenas tardes ingeniero. Buenas tardes ingeniero. Pase, buenas tardes ingeniero.